Del chinelo. Bueno, sí, y era un señor músico que él hizo los sones del chinelo, o sea que es el verdadero chinelo, se llamaba Santiago Arenales. Sí, él hizo la música. Las composiciones. Y la banda, ¿no? Entonces aquí surgió el chinelo, aquí nació en Atlatlauca. No más que se lo adjudicó Tlayacapa, ¿sí? Porque pertenecíamos a Tlayacapa, porque este era antes ayudantía, no era municipio. Entonces, ¿se acuerdan que antes pues, el que se llevaba los bonos era el municipio? El municipio, claro. Y entonces, por eso dicen que Tlayacapa, porque pertenecíamos a Tlayacapa. Después ya se hizo la división y ya se hizo municipio de Tlayacapa. Esa es la historia. Porque mundialmente conocen el brinco de chinelo porque pues claro. Pero ¿y cómo está la historia? Bueno, lo que me contaban mis antepasados y la gente de acá, que aquí empezó por los españoles, como decía, hacerle una mofa a los españoles. Y entonces por eso muchos agarraron, que dicen, como los de Cocoyo, que a que no me conoces, ¿sí? Porque les hacían mofa.
pero aquí nació el verdadero chinelo. Es diferente, aquí son, es diferente el vestuario de Tocoyo y de todos al de Atlatlauca, no se ha fijado que es más moderno, más... Así es. Y entonces, no moderno, sino más folclórico, ¿no? Entonces, aquí nació, y entonces don Santiago Arenales fue el que hizo lo de la música. Las ¿a dónde me voy? Eso. Fíjense que qué bello es llegar a diferentes lugares, conocer gente. Yo llegué, me senté ahorita en este momento, estoy esperando que la banda termine de comer. Los chineros también estamos esperando a Don Cano porque vamos a entrevistarlo. Pero escuchaba yo aquí con la señora, se estaba platicando, nuestro buen amigo, que llevas 20 años ya en esta comparsa San Mateo. ¿Cómo inicia la inclusión? ¿Conmigo? Ajá, bueno, ¿por qué te llama la atención el chinelo? Mira, yo en parte, mi papá se llamaba Alberto Gutiérrez, le decían el gringo, era el doctor de Atlatlauca. Él tuvo una tortillería, puso la primera tortillería en Atlatlauca. Entonces a él le llegaron el papá de Carlos, su papá, a decirle, oye, Beto, así le decían Beto, pon las tortillas para el chinelo. ¿Sí? Entonces, como él tenía las tortillas, se las regalaba. Entonces ahí empezó yo conmigo a meterme a la comparsa de San Mateo. Después ya de joven, ya más grande y todo eso, me dicen, oye, dice, ¿sigues la tradición de tu papá dando las tortillas? Digo, bueno, ya no tengo la tortillería, pero sigo cooperando con las tortillas. O sea, yo soy el que pongo las tortillas en la feria, sí, y el día de San Mateo, porque se hacen dos comparsas, bueno, dos brincos, porque el chinelo no es danza, ¿no? Es brinco. Sí, no es danza, porque no llevamos un ritmo, ¿no? Llevamos el ritmo, pero llevamos es puro brinco, ¿sí? Más bien es brinco, no es danza. Bueno, pues amigos míos, ahí tienen ya el concentrado Maxi, estamos en Atlatlauca de Morelos. Vuelvo a insistir y saludo a toda mi gente bonita de los Estados Unidos, saludo a todo el mundo en general y sobre todo a mi bello estado de México. Soy el Teacher TV desde Atlatlauca de Morelos. Gracias.